Hola amigos, aquí estoy haciendo este experimento desde mi casa. Estoy transmitiendo, así que bueno, si quieren alguna, si tienen alguna pregunta sobre algún tema relacionado con la música y el bajo, aquí estoy. Mientras tanto voy a tocar un poquito, aprovechando. Así que pueden preguntar nomás. Tocar un poquito algo, alguna cosita. Me pueden pedir si toquen un tema también. Va a ser un ratito, 10 minutos, si es para, solamente para probar este sistema, ¿qué tal? Thank you.
¿Qué estándar era ese? veamos un poquito esto que estoy tocando desde mi sistema MIDI, entonces estoy configurándolo a la vez. Tenía un delay, así que se lo voy a sacar. Ya, a ver, leamos un poquito lo que han comentado acá. A ver, a ver. Dice All the Things You Are. Muy bien, ese es Frano. ¿Por qué Estela y no Jan Steps? Ah, qué buena. Rodrigo Aguilera. En realidad, bueno, creo que todos los temas uno tiene que estudiarlos. No uno sobre otro. O sea, todo sirve. Jan Steps es un gran tema. Bueno, que sabemos. Y igual sirve como un ejercicio, porque claro, tanta cosa de. ¿Cómo poder improvisar sobre eso? ¿No? Complicado, pero yo sé lo que hace referencia tú sobre Scofield y eso, de que por qué Scofield dice que tocar Estela. Porque es más fácil, tiene una secuencia más lógica el Estela, ¿cierto? Hace tiempo no toco estos temas. Bueno, tiene una secuencia, tiene sus 2-5-1. Cambia en este. Es complicadísimo, ¿no? Porque está. Entonces, como dice Scofield, claro, construir algo sobre eso es complicado. Así que bueno, continuando. Buena, Marcelo. Ah, bueno. Ah, el. Ya, un poquito del sistema MIDI y mi bajo. Mira, ahora es bueno para también para resumir para los amigos. Este es un bajo hecho por Pavel de la Fuente, de un luthier que vive en Estados Unidos que me hizo este bajo gentilmente. El bajo tiene, como pueden ver acá, tiene un jack, está para la conexión normal. O sea, cuando voy a tocar alguna cosa sin ocupar el MIDI, ocupo aquí directo. Y este es el, lo estoy conectando ahora directo al MIDI. Que bueno, pueden ver acá si quieren. Perdón, ahí está. Lo que ven ahí es el sistema MIDI que ocupo, que es un Roland GR55. De ahí puedo ocupar también algunos sonidos MIDI, como también sonidos que pueden ser emulación de bajo. Aprovecho y mostrarles un poco también algunas cosas que tengo acá en la casa. El Tom Hammer. El equipo Tom Hammer y Aguilar, que excelente, y Aguilar también. Y esta otra es un pedal Yamaha que tengo hace mucho tiempo, que está descontinuado, pero es súper bueno. ¿Y qué más? Y aquí estoy, no está desconectado, pero es un controlador MIDI también, para tocar algunas cosas en vivo, sobre todo lo que estoy haciendo con Cecilia. Y bueno, para seguir con lo del bajo, el bajo tiene aquí algunos switches. Estos, bueno, estos son los controles normales. ¿Cierto?
volumen, blend, bajo agudo, y aquí este es para controlar la pedalera. Entonces aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, puedo elegir, ahora no está conectado, pero si elijo este, va a sonar el bajo. Ahora no está conectado, no va a sonar. Aquí está el bajo y el MIDI, y acá el MIDI solamente. Bueno, de hecho este sonido no... Bueno, aquí aprovecho, con esto yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, ese sonido lo estoy cambiando desde acá. Puedo elegir. Por ejemplo, este es un sonido. Y con este switch puedo cambiarlo. ¿Sí? Y eso, básicamente. Bueno, pero ahora está solamente con el sonido del bajo, ¿ya? Ya, ahora, buena, bacán, ¿cómo funciona el circuito de bajo? Bueno, ya lo expliqué, ¿ah? Volumen blend, bajo agudos, tiene un piezo eléctrico también este bajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo aquí tengo el volumen del bajo. Si subo esto, hasta acá. Funciona como una guitarra acústica, si ustedes lo quieren. O sea, con un sonido de cómo se produce el sonido, digamos, con una guitarra acústica. Que tienen una cápsula que es un piezo. Entonces, me podría servir como bajo acústico o alguna cosa. Ya, y bueno, los puedo combinar los dos, pues, me queda así. Debo destacar que en esta ocasión no está conectado el bajo directo al estar conectado el MIDI, al estar conectado con el MIDI, se pierde la ecualización del bajo. Para ocupar ese circuito Aguilar que yo tengo, lo tendría que conectar directo, pero hoy día estaba probando con algunas cosas que tengo que hacer para tocar con CZ Duo y quería ver si podía conectar todo con el sistema MIDI. Entonces ahí se pierde la ecualización. Pero lo que se puede hacer en este caso es conectar un pre y ahí funciona. O sea, yo podría tocar ese día que voy a tocar, a todo esto aprovecho para pasar el aviso, 27 de abril en el Nomadac, lanzamiento de CZ Duo, ¿ya? Y ese día yo, de hecho, por eso estoy preparando esto. Entonces, yo podría ese día, de hecho, podría tocar el bajo, salir por un equipo del bajo y el equipo y el MIDI. Entonces, ahí podría ocupar la ecualización y todo, pero digamos, estoy tratando de ver cómo puedo conectar con una sola cosa. Y eso, y la GR55 tiene la posibilidad de ¿cómo se llama? De conectar dos sintes a la vez, una emulación que puede ser guitarra y todo, y el sonido del bajo. Entonces ahí estoy tratando de ver cómo lo puedo hacer. De hecho, hace tiempo que no conectar esto, pero tengo que ponerme las pilas para el lanzamiento. Ya expliqué eso. Ahora, ¿por qué no comprendo la lengua? On fera como. Cédric Béton. J'essaie d'expliquer en espagnol parce qu'on est au Chili, mais quand même, on peut parler un petit peu en français. Si tu as une question, n'hésitez pas à me poser des questions et je peux répondre dans mon horrible accent français. Ok? C'est pour toi, Cédric Béton. Bueno, para el resto, Cristian, una Marcelo, un gran abrazo. Bueno, harta gente que se sumó. Y bueno. No veo más preguntas, las veo acá, parece. A ver. Bueno, pueden preguntar lo que quieran con la música y con respeto, ¿eh? Como diría el mago al día, pueden respetar y preguntar. Entonces, si tienen alguna pregunta de lo que estoy. Si no tienen ninguna pregunta, sigo tocando. Bueno. ¿Por qué Estela? Ya respondí. Nelson Segura. All the things, maestro. ¿Cómo abordaste ese estándar? ¿Qué pasos te resultan convenientes para memorizarlo e improvisar más walking? Bueno, debo decir... ¡Uy! ¡Ay! Algo pasó. Ah, se desconectó. Bueno, debo decir que llevo un tiempo improvisando y estudiando improvisación, ¿cierto? Lo primero es como decía Jaco, o sea... Bueno, llevo tiempo esto y ya he estudiado bastante este tema y es de los temas que uno tiene que conocer. Lo primero, conocer la melodía.
etcétera, ¿cierto? Después, conocer la armonía implica, por ejemplo, tocar los arpegios de la canción. Por ejemplo, primer acorde, fa menor séptima. ¿Cierto? Perdón, ahí que no se alcanza. Entonces, por ejemplo, fa menor, si bemol menor, mi bemol séptima, la bemol. Y bueno, saberme todos los arpegios, ¿cierto? Razón, bueno, y de repente para improvisarlo, primera cosa es variación melódica. Siempre uno estudia eso, como según lo que yo creo, el primero que empezó eso fue Louis Armstrong, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tan simple está esta melodía. En el fondo se reduce a, ¿cierto? Es como una secuencia. Entonces, la melodía es lo primero que uno puede hacer es la variación rítmica, es decir, tocar la misma melodía, pero cambiarle un poco el ritmo. Esa es la primera forma de improvisación. Por ejemplo, improvisación súper primitiva. Otra segunda opción es la variación melódica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tocar la primera nota, que vendría siendo fa menor, la bemol, esta es la melodía, yo puedo llegar a ella de distintas formas. Por ejemplo, una forma sería eso. Eso es lo que sabemos que lo que es las aproximaciones, por ejemplo. Por ejemplo, entonces uno puede ir variando. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo con estas cuatro compases de la Old Definitive. Y en los espacios, porque la canción tiene. Hay harto espacio de repente, ¿cierto? Y ahí ya encadeno a la segunda frase. Ya, eso sería entonces, en resumen, en Old Definitive Yard, bueno, saber la melodía, saber un poco los acordes. En cuanto a los acordes, yo los toqué de esta forma. Perdón, toco aquí, ¿cierto? Pero nada dice que yo no los pueda tocar, invertirlo o permutarlo. Por ejemplo, a ver cómo podría ser. Por ejemplo, ¿ah? O por ejemplo, podría partir de una. Se supone que estamos en fa menor. Un poco lo que hace Jeff Berlin, ¿cierto? Que es el maestro de tocar chord tones, o sea, las notas del acorde. Entonces tenemos, en resumen, variación melódica, variación rítmica, arpegiar la armonía, digamos. Y ahí ya, bueno, el conocimiento escala acorde, que sabemos que cada escala puede tocar un acorde. O sea, perdón, acorde uno puede tocar una escala. Por ejemplo, fa menor, puedo ocupar, si quiero, con la menor natural, o sea, menor séptima con sexta menor. O Doria, menor también, séptima, pero con sexta mayor. Entonces, bueno, ahí ya está el conocimiento escala acorde que, bueno, toma mucho más que 10 minutos explicarlo, ¿ok? Otra pregunta dice,
Pablo Barroso, ¿cómo trabaja las tríadas cromáticas? Ah, no sé qué significa eso. ¿Tríadas cromáticas? ¿Se refiere a esto, Pablo Barroso? No sé si eso o la tríada, lo que yo conozco como tríadas cromáticas, podría ser la armonización de la escala mayor y armonizarlas con una nota de aproximación. Por ejemplo, al revés. Algo así. Veamos, otra pregunta. Héctor Figueroa. Hola, Marcelo, soy batero, pero sirve mucho observar a un bajista. Saludos. Eso no. Bien, mi perrito, el Toño, no, mi vecino, ¿eh? Todo esto, gran bajista. Gran Toño Mundaca. ¿Y quién más? Elías Flores. Excelente, Marcelo, un capo. Algún día me gustaría probar un bass Pavel. Claro, cuando quieras. Cuando quieras, aquí está. Creo que es de los pocos que tiene esta marca, pero realmente vale la pena tener. Vale la pena, a propósito, invertir sobre un buen instrumento. Y porque te da buenos resultados, no es lo mismo estar ahí corriendo una carrera con un Fiat 600 que con un Ferrari. Pero obviamente con lo que tenga uno, tiene que hacerlo sonar. Y bien, yo me acuerdo haber tomado clases con un bajista cubano alguna vez, que vi, de estos que venían en los 90 tocando timba y eso. Y el tipo tenía un bajo realmente que un Freeman era realmente muy bueno al lado. Pero él lo hacía sonar bien. Ya después se pudo comprar algo cuando tuvo más plata. Así que al final el instrumento no hace al músico. Pero sí ayuda, eso es verdad. Ya, a ver, ¿cuál sería tu mayor referente en la música, Maximiliano? Bueno, bajísticamente hablando, todo el mundo. Partiendo de los que se me vienen a la mente, de Jaco, por supuesto, Ron Carter, Charlie Haden, Mark Johnson, pero también, bueno, de bajistas, como te decía, Jaco, Jimmy Haslip, Jimmy Johnson. Todos los bajistas que tocaron Frampton son todos capos. Los que tocan salsa, todos son capos. Qué sé yo, Bobby Valentín, ¿cómo se llama este? Que es. No recuerdo bien, pero bueno, los que tocaron con Rubén Blades, por ejemplo, Sal Cuevas, a eso me refería, que tocaba slap tumbado, ¿cierto? Pero bueno, en general me encanta escuchar música y. De jazz, por lo menos, me encanta John Coltrane, Michael Brecker, de saxofonista, Bob Minzer, Kenny Garrett, piano, Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea. No sé, es que hay muchas cosas, no sé, flamenco, Paco Lucía, Camarón, Carlos Benavent, Jorge Pardo, no sé, son todos sus referentes, son toda la música que uno va escuchando día a día. También compositores, no sé, franceses, Debussy, Ravel, Scriabin, no sé, todo lo que pueda escuchar y que me guste es un referente para mí. Pedro Cares Lorca, salud maestro, un agrado escucharlo. Ah, gracias. César, aún definió el video tema. ¿Cómo ocupas la menor melódica al momento de improvisar? Cristian Aníbal Vargas. Ese es un tema muy recurrente últimamente, ¿eh? O sea, es una escala que siempre ha existido, ¿cierto? ¿Cierto? Para los que no saben, o los que se vienen integrando, estamos haciendo una pequeña clase y pueden. Va a durar poquito, sí, ¿eh? Va unos 5 minutos más. Pero bueno, la escala menor melódica es una escala menor, como dice el nombre. Pero la diferencia con las otras menores, como la natural y la armónica, es que el sexto grado es mayor. ¿Cierto? Y el séptimo también. Lo entretenido de la escala menor melódica es que tiene puros tonos casi, mira. Hasta ahí son solamente estos. Y bueno, seguramente el amigo Cristian debe haber estudiado que esto también, igual que la escala mayor, tiene modos, ¿no? Entonces hay algunos modos, por ejemplo. Por ejemplo, que uno que se me viene a la mente ahora es el mixolidio, tercena de mol,
que se ocupa para un acorde alterado o séptima quinta sostenida. Y el más muy conocido es Super Locrio, que sirve para un acorde séptima novena sostenida, que es este. Bueno, toda la gente que escucha a Matthew Garrison últimamente, estos 10 años, no sé, 15 años, sabrá que lo ocupa mucho en sus canciones. De repente Matthew Garrison toca este acorde. Es que es un Max 7, ¿no es cierto? No Max 7, pero con quinta sostenida. Entonces él ocupa esta escala. O... yo no toco como Matthew Garrison, nunca podría, pero más o menos toca así. Es como una escala que es Lidia, es decir, que tiene una escala mayor con el cuarto grado aumentado, pero también el quinto, entonces me queda casi esto. Eso, más o menos. Más o menos la escala. Bueno, ahí hay que escuchar, sobre todo a Matthew Garrison, creo que es un gran referente que ocupó muchas escalas. Entre otras, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Raúl Moya, clásica pregunta, pero nunca está de más. ¿Qué método de ejercicio utilizas para improvisar? Por supuesto que no hay un método, ahí te estás contestando solo, pero claramente debes tener un eje por el cual te guías. Bueno, estudio ahora, en realidad, por ejemplo, ahora estaba tocando el de Finjoar y eso, pero ya no estudio eso porque el poco tiempo que tengo a veces lo ocupo estudiando patrones que yo puedo inventar o que puedo escuchar de algún músico. Por ejemplo, ponte tú este. Por ejemplo, un Do Max 7 o un Do Add 9. Entonces, de repente, estudio el tema interválico, ¿ah? Pero si me quiero remitir al lenguaje, me dedico a sacar solos o frases de saxofonista. Por ejemplo, soy re fan de Michael Berger, por ejemplo. Entonces él hace esto como, por ejemplo, sobre todo para un acorde alterado, ¿cierto? Tengo que estudiar, pero bueno, cosas así, y las trato de aplicar a mi lenguaje cuando tenga que tocar. Pero la pregunta era si tengo algún método, ejercicio. En general estoy practicando digitación y cosas. Más que un método, pero bueno, si es que te tuviera que enseñar a alguien, claro, partiría, por ejemplo, por enseñarle qué es lo que ocuparía, o tocar arpegios de repente. Como decía hace un momento, la escala mayor ya tenemos. Y arpegios con novenas. Bueno, y ahí surgen otros problemas, supuesto. Tú estás tocando algo técnico, conceptual, pero también surge el tema de cómo tocarlo, ¿no? Cómo está la mano derecha, por ejemplo, si lo toco así o así. Y ahí, con eso yo puedo practicar. Igual a veces me hago algunos loops y toco un poco para, digamos, ejercitar un poco la mente, tocar rápido, en cuanto, no tanto las notas rápidas, sino que cambiar de un acorde a otro es lo más difícil dentro de la improvisación. Ya, voy a seguir adelante. Jimmy Daniel pregunta, ¿qué es lo mejor para estudiar el tumbao? Bueno, lo mejor es, según yo, es tener una partitura de salsa. En internet hay muchas, hay una que se llama, un sitio incluso, partituras para el bajista salsero, ¿eh? Igual hay algunos libros como el de Oscar Estañaro, Latin Bass Book, el que es bien bueno. Pero bueno, más que todo es escuchar buena música. Por ejemplo, el Gran Combo de Puerto Rico, ¿cierto? Y tratar de tocar eso en el bajo, que es un tema aparte, ¿eh?
Porque siempre ahora, bueno, por lo menos de la gente que toca en Santiago de Chile, ya casi nadie toca con bajo, todo el mundo toca con baby bass, que es un común sonido. Entonces, ¿cómo aplicar eso en el bajo? Es también un tema técnico, ¿cierto? Porque si uno toca así, no va a sonar muy bonito. Pero si lo toco con la mano apañada, va a sonar mejor. Bueno, a propósito de tumbado, un buen ejercicio es tocar la clave con el pie. Y practicar la disociación, ¿no? Todo es rítmico. Ya, en 5 minutos más me voy a ir porque tengo otras cosas que hacer, pero bueno, quería agradecerle un poco que estén viendo este video. Y bueno, espero hacer esto otro día, el lunes, por ejemplo. Total, es bueno compartir un poco, ¿cierto? Con la gente. Y bueno, dice Carlos, me quedan de aquí a las 7, cortamos la transmisión, ¿eh? Carlos Bernal, hola, muy buena tu iniciativa. Me gustaría preguntarte cómo trabajas un concepto acorde, frase, arpegio. Bueno, en todos los tonos y en tu total geografía del máster, hasta llegar al hacerlo propio. Una pregunta difícil porque pasaría buenos años explicándolo, pero bueno, como decía anteriormente, un poco técnica, ¿cierto? Que suene bien el bajo, aplicar escala. Limpieza de sonido, si ven, yo no toco así, salvo que toque slap, ¿no? Siempre toco con los dedos más curvos, entonces ahí uno se empieza a preguntar dónde pongo el pulgar, cómo abro los dedos, todo un tema técnico, ¿no? Y que pasa por cosas tan simples como tocar esto. Todo ese tipo de cosas que van de lo básico del bajo eléctrico. ¿Cómo te suena el bajo? Eso es una primera parte. Después lo que uno hace con los dedos, digamos, musicalmente, en cuanto al estilo, qué voy a tocar, qué estilo voy a tocar, qué tipo de sonido necesito ocupar, si ocupo este sonido más para slap, ¿cierto? Ahí ya va con el tema de las cápsulas. Por ejemplo, si toco la cápsula atrás con este sonido, no va a sonar muy bonito. Pero si pongo las dos cápsulas, va a sonar como debería sonar, digamos, en cuanto al estilo, punk y eso. Bueno, un largo camino, ya igual he contestado un poco esa pregunta. ¿Alguna experiencia con cantantes cristianos? Saludos desde el sur de Chile. Bueno, he tocado con el Tito Troncoso, los que tocamos ahí en Morandé, y con él he ido a trabajar con Hilda Ovalle en el sur. Y ahora hace poco estuvo una gran experiencia, bueno, creo que estuvo con su banda ayer o anteayer, Tales Roberto. Eso fue una buena experiencia porque fuimos sin ensayo, no había tiempo, el avión no llegó, entonces tuvimos que apichugarnos, sin ensayo ahí, al choque, como se dice. Pero no, bacán experiencia. Felipe Cárdenas, ¿para ti algún bajista del ámbito cristiano que sería que te gusta más? La verdad que tengo poco conocimiento de los bajistas cristianos. Pero según lo que he escuchado, me parece que André Boucher toca un poco gospel. Todo lo que tocan gospel, los gringos, tocan bacán. Me gustaría, bueno, si me puedes recomendar alguna grabación, sería súper bueno. Ah, Felipe Cárdenas, ¿ah? Porque también me gusta aprender. Así que cualquier recomendación sirve. Nelson Segura, gracias Marcelo. Recomendaciones para frasear dentro del estilo del jazz. Dinámicas, acentuación, rítmica. Recomendaciones, escuchar Parker, ¿cierto? O tocar temas de bop, ¿cierto? Nosotros conocemos mucho a Jaco, porque tocó. Por ejemplo, conseguirse un Real Book donde hayan temas de jazz, de bop. Es uno de los primeros temas que aprendí de jazz. Entonces esto se llama Scrapper from the Apple. Entonces, bueno, hay un tema, como tú mencionas, la articulación. Si yo tocara este tema con todas las notas en la mano derecha, me sonaría así. Entonces, ahí tienes que pensar cómo frasearía a Charlie Parker en cuanto a un saxofonista. Si tú lo ves. Ocupo todo
como lo haría John McLaughlin, Aldi Meola, ¿cierto? Entonces ahí ya le da un tipo de articulación distinta, ¿cierto? Bueno, recomendación: escuchar otros instrumentos que no sea el bajo eléctrico. Ya, escuchar saxo, trompeta, Miles, no sé. Por ahí se aprende, porque ellos son los que empezaron a improvisar. El bajo, el solo bajo, no es algo tan natural, ¿eh? Más natural que improvise un saxo, un trompeta, guitarra. Que a su vez, por ejemplo, el primer guitarrista de la historia del jazz, Charlie Christian, le copiaba los solos a un saxofonista también. Entonces, por ahí hay que partir. Ya, nos quedan 3 minutos. A partir de junio o julio quiero comenzar a estudiar por ahí. Sky. Por ya, bueno, súper. Bienvenido, toda la gente que está mirando. Bienvenido a estudiar conmigo. Si quieren que yo les pueda aportar alguna cosa, excelente. Qué feo el dedo ahí. ¿Qué puedo? Grande Marcelo, muchas gracias. ¿Algún ejercicio especial que hayas aprendido de Jaco Pastorius que nos sirva para una mejor digitación? Bueno, de hecho, yo creo que uno de los videos de Jaco Pastorius es un referente para nosotros, ¿eh? Y Jaco hizo esto de estudiar los intervalos, ¿cierto? En el video de Modern Electric Bass tocaba esto, la escala mayor por sextas, ¿cierto? Entonces, un punto de partida. Yo cuando vi eso tenía como, no sé, 19. Y lo que pasa es que el problema de Jaco es que en el video dice: oye, ¿qué tocas? No, si sí, yo toco esto. Entonces, como que no es muy pedagógico en ese sentido. Pero bueno, si uno lo hace lento, la escala por sexta, estudiar intervalos. Entonces, para estudiar intervalos, uno puede hacer cuatro formas: una ascendente, descendente, después combinándolas, para arriba, una para abajo, una para arriba y una para abajo, y finalmente para abajo y para arriba. Tengo que estudiar. Pero bueno, eso es aplicable a la sexta, pero también aplicable a las terceras, cuarta, quinta, quinta, sexta, como ya dije, séptima, ¿ya? Bueno, me voy despidiendo y voy a tocar un poquito de mi música. Les recuerdo a la gente que está viendo que el 27 de abril vamos a estar tocando con CZ Dúo en el bar Nómada. Sí, voy a tocar un pequeño temita que se llama Vini, que está en mi disco Toc. Pequeño cosa para que terminemos con música. Muchas gracias por mirar este video y estaremos en contacto para el próximo lunes. Voy a hacer otra transmisión. Chao. Gracias por mirar el video. Chao.